Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió la madrugada de este martes la isla de Puerto Rico, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el sismo se registró a las 4 horas con 24 minutos hora local, con epicentro a 10 kilómetros al sur del municipio de Indios y a una profundidad de 7 kilómetros. La red sísmica activó la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la misma que fue desactivada minutos después, confirmó su director Víctor Huérfano. El temblor provocó un gran apagón en todo el país, según la Autoridad de Energía Eléctrica, que precisó que todas las plantas se encuentran fuera de servicio al activarse el mecanismo de autoprotección a causa del temblor. El terremoto se produce a menos de 24 horas de un fuerte sismo del Día de Reyes, de magnitud 5.8, que causó graves destrozos y cortes de luz en distintos puntos del Estado Libre Asociado estadounidense. En Punta Ventana, en la costa sur de Puerto Rico, un famoso arco de piedra, punto turístico natural, se derrumbó por efecto del sismo. Unas horas después, se registró un segundo sismo de magnitud 5.1, cuyo epicentro se localizó a 9 kilómetros al sur de Talaboa, situado en el municipio de Peñuelas.